De su página de Conociendo a los Grandes del Jaripeo, nuevamente iniciando el año. Espero que se le hayan pasado de maravilla en estas fechas decembrina, lo que fue Navidad y Año Nuevo. El día de hoy nos encontramos grabando aquí en las instalaciones de Rancho La Legión de Totolapan, Morelos, de nuestro amigo Edgar Nolasco. Mi amigo Edgar, ¿cómo ¿Qué estás? dice? Buenas tardes, amigo Jesús. Un gustazo estar contigo. Fíjate que harto tiempo, carnal, platicando y haciendo esto de hacer la grabación aquí dentro de las instalaciones de tu ganadería y se complicaban las cosas. Si no eras tú, que por las muchachas luego me Oh, te decías que pasó. aquello y si no era yo, ¿verdad? Sí, Por el no, no. trabajo y pues, más que nada eso, carnal. Pero mira, dicen que por ahí dicen que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Claro que Y sí. el día de hoy estamos aquí en las instalaciones de tu ganadería. Mi amigo Edgar, preséntate con la raza que se está mirando a través de este video. Buenas tardes, amigos. Somos Rancho La Legión, de aquí de Totolapan, Edgar Nolasco, su servidor. Así es, mi carnal. ¿Por qué Rancho La Legión, carnalito? A ver, platícame, ¿por qué? ¿De dónde viene ese nombre derivado? ¿Qué significa? ¿O quién fue el que te dijo, sabes qué? Ponle así. Mira, fíjate que hablando con mi jefe, tuvimos también en Totolapan hay los 12 pares de Francia, de ahí surge este nombre, igual viendo en la antigua Grecia, los romanos, la legión, los legionarios eran los mejores batallos, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer, conseguir no los mejores, pero tratando de conseguir lo mejor en caso de los toros. O sea, dar batalla a los jinetes dentro de un ruedo. Sí, siempre el espectáculo también. Así es, mi amigo. ¿Cuánto tiempo tienes con esto, con este proyecto, carnal? Porque es nuevo, es una ganadería joven, pero que obviamente ha revolucionado mucho en los altos de Morelos. Pero más o menos, ¿en qué año inicias? Mira, fíjate que tenemos ya 12 años, pero batallándole aquí, teniendo animales, pero hasta ahorita se nos están, gracias a Dios y a los amigos como tú, Otón, se nos Gracias. está dando la oportunidad de poder ir subiendo poco a poco, ¿no? Pero Escalando peldaño, peldaño. escalando, sí, como siempre, es todo poco a poco. Pero ya tenemos 12 años en esto de jaripeo, en este ámbito. ¿Y a ti quién te inculcó el jaripeo? ¿De por sí te ha gustado o a lo mejor ya viene de familia este gusto? Mira, fíjate que a mi jefe le gustaba mucho lo de los toros de reparo. Él sabe mucho de hace tiempo atrás. Y yo creo que de ahí viene, ya traigo sangre de mi jefe y de ahí viene. Él me lo Entonces, inculcó. sí es tu jefe, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, sí es tu jefe, comprobado. Comprobado. Eso es todo. También mi carnalito. No, pues qué bueno mi carnal. Mira, llegué al rancho y vi mucho toro joven, mucho toro, vaya. Yo, lo conozco los becerritos desde que llegaron toretitos aquí a tu ganadería. Y me gusta mucho porque es puro toro mexicano, si no me equivoco. Y mucho toro que tú mismo has trabajado. Sí, así es. Es puro toro mexicano. Solamente hay un americano. Pero lo hemos trabajado desde muy chiquitos. Si ves, ahí tenemos al fondo, tenemos uno que está pe pequeño y de ahí hemos iniciado así poco a poco, creciéndolos y nosotros los hemos trabajado hasta ahorita que están grandes. Pero todos han venido así. Poco a poco trabajándolos Sí. hasta ahorita. ¿Quieres que corte algo? Sí, ¿no? Sí, pero ahorita, Daniel, tú así síguele grabando. Que hace tenemos un amigazo que nos los cala, él nos los pasa, ¿no? Pero no cualquier animal también entra a estas instalaciones. Son muy escogidos los animales y lo que vemos es que reparen ya sobre el tiempo. Dijera mi papá en un dicho que él tiene que un toro a largo tiempo demuestra su bravío y su juego. Entonces, pues ahí los vamos llevando poco a poco. Les vas mirando las habilidades, las cualidades, porque obviamente todo tipo de toro tiene diferente tipo de reparos, si no Sí, me sí, sí. equivoco, diferente a lo mejor forma también de que cómo se trabaja en cuestión de cómo les dicen colgarlos, de cómo meterlos al cajón, todo eso tú vas mirando, vaya, también sus mañas y de ahí los vas explotando poco a poco. Sí, pues aquí con mi equipo, es lo que vamos haciendo. Como tú dices y lo recalcas, metiéndolos al cajón, colgándolos y todo eso, es una parte que hacemos todos aquí en conjunto. Oye, mi amigo, ¿y quién fue el que te invitó, perdón, el que te enseñó a poner el berijero, a poner las corneras? Porque obviamente también son herramientas indispensables para que el toro tenga un buen desempeño. Sí, nadie.
El de allá arriba yo creo que me enseñó porque nadie me... Así que tú te hayas acercado a una persona, ¿sabes? No, que, oye, no, 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 no. Simplemente nada más, o sea, no dio... sé, mirando los diferentes tipos de nudo que se ocupan, porque obviamente tiene su chiste, no cualquiera lo puede hacer. Sí, pero pues fíjate que yo nada más hago un nudo así y ya, vámonos. A como venga. A como venga, pero también pues ahora sí con los años y con el tiempo se va, ¿cómo se llama? ¿Cómo te puedo decir? Se va enseñando, te vas enseñando a todo eso, ponerlo, ver qué toro lo tiene, lo trabaja derecho, para atrás, en la anca y todo eso. Eso es muy importante. Es con el tiempo. ¿Cuántos toros cuentas ahorita actualmente? Mira, fíjate que aquí tenemos 15 animales y están en el otro rancho, están creciendo otros poquitos. ¿Son con los animales que tú cuentas? Sí. ¿Ya todos hechos y derechos? Hechos, los de allá son más chicos. Sí. Aquí están los que ya van saliendo bien y ya de allá los traemos para acá. Este año que terminamos, afortunadamente, ¿tuviste buenas jugadas? Sí, tuvimos aquí en el Estado de México, gracias a Dios, y a todos los organizadores que han confiado en esta ganadería, en este proyecto, y créeme que han quedado satisfechos. En un 100%, mi amigo, del 0 al 100%, ¿cómo has visto el avance? Ejemplo, cuando iniciaste, obviamente, hubo como todo ensayo y error. Los toros no juegan como uno quiere, algunos a lo mejor no te dan el ancho, ¿no? Sí, a lo mejor sí. Algunos toros te ha llegado a pasar, no sé, te recomiendan uno, llega a la ganadería y no explota como tú pensabas, compras mejor uno, como dicen por ahí, ¿no? Ahí medio mirándolo y te da mejores resultados. Hablando de un progreso del 0 al 100%, ¿qué tanto crees que tú vas de avance en cuestión al proyecto que tienes en mente? Mira, yo creo que vamos al proyecto, como tú dices que va en mente, estamos al 80, faltan 20. 20%, faltan muchas cosas. Esto es ir trabajando poco a poco, porque dijéramos, tenemos la ¿cómo se llama? Económicamente, sí. Pues metemos animales de renombre y ya. Pero yo lo que he dicho, si subes así de madrazo también puedes ir cayendo. Mejor ir escalando poco a poco, ir subiendo, ir viendo también todo a tu alrededor, cómo está la cosa y todo. Es mejor ir poco a poco, pero vamos al 80%. Como dice la frase, no, ahora sí que lo importante no es subir, sino lo importante es mantenerse. Te conozco, mi amigo, ya de hace varios años, cuando tú me decías, oye, amigo Ton, aguántame tantito, yo voy a terminar las corraletas, ya veo unas corraletas adecuadas a los animales, le has echado muchas ganas, pero ¿qué sacrificio has hecho para lograr todo esto, mi amigo? Mira, porque obviamente todo es sacrificio. Sí, aquí están el sacrificio, las manos, y gracias a ellos que me echan la mano, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, porque aquí no lo hizo gente ajena, nosotros lo hicimos, nosotros pegamos blog, nosotros hicimos todo hasta soldar. Todo. Todo, todos nosotros. Todo, la mano de obra ustedes todo, se lamentaron. Todo, todo. Sí, recuerdo algunas fotos que subiste cuando estabas pintando y todo eso. Sí, todo, o sea, aquí. Es todo el sacrificio, y quieras o no, el tener un equipo que he visto que te ha sido fiel, unas personas que sinceramente, si no me llego a equivocar, pues han sido de tu confianza y hasta el momento te han respaldado. Claro que sí, pues somos un equipo y pues por eso están aquí. Y ahorita que estamos aquí nos vamos a meter así como temas de romanticismo, carnal. ¿Cuánto quieres a tu equipo realmente? ¿Qué significa para ti? No, pues son gente que los aprecio mucho, parientes todos son parientes, no, yo digo que no tiene comparación, no tiene ni ¿cómo te pones? Dice que ni los quieres, mira, compa. No, ¿cómo ya no? Está, ya le entró el sentimiento, mi compita. No. Dicen por ahí, más vale tener amigos que dinero. Sí, eso es bueno, también. Son los meros que te hacen el quite con las morras cuando también, te llenan de... Sí, no, porque ¿sí? Imagínese. ¿Quién es el más mujeriego de todos, compa? Pues ahí, pregúntele a ellos. No, pues, usted debe saber porque usted es el mero que lo dedica. No, pero luego uno está trabajando y no se da cuenta de las cosas. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Estás bien entretenido? Sí. ¿Con los toros o con las morras? Las tres. Eso, chica. Eres de los míos, compa. No es cierto, nomás fiel a una siempre. Sí. Pero qué tan importante es, ahora sí que ya hablando con seriedad, mira, el equipo para ti, carnal. Es muy importante, todos, un equipo, por eso es un equipo, todos hacemos, cada quien hace una parte. Porque si fuera nada más yo y él, ponle, o sea, nos hacemos pelotas, ¿no? Y nos cansamos más, todo es un equipo y lo quiero mucho, o sea, no los dejo.
Aquí está el claro ejemplo. ¿Nos los puedes presentar a tu equipo? Empezando de tu derecha. Allá el amigo, también ya hay mucho tiempo de conocerlo, la famosísima abuela, así lo conozco yo, pero ¿cuál es tu nombre, camarito? Hola para todos, soy Eduardo Nolasco, pariente de aquí de Edgar Nolasco. La famosa güera. Algo así. Eso es todo. Tengo años de conocer aquí a mi camaradita, la güera también. Es bien semental, ahí el canijo. Leve, algo. ¿Qué tal, canal? ¿Cómo te has sentido aquí a trabajar con tu pariente, canal, sobre los toros? Sabemos que a ti siempre te ha gustado el jaripeo, desde que yo tengo uso de razón, pero ¿cómo te has sentido a trabajar con él? Pues tenemos tiempecito que andamos trabajando, que somos parte del equipo. Prácticamente, pues, se siente uno cobijado, porque esa es la palabra que pues se me viene a la mente, ¿verdad? Porque como ya lo dijo él, pues es raro que nos deje, nos apoya y pues nos apoyamos también mutuamente. Somos parte del equipo y eso pues se siente bonito, se siente bien estar aquí en Rancho La Legión. Oye, camarada, tú que has tenido la oportunidad de estar en diferentes lados, ¿qué sientes al escuchar Totolapan, Morelos? Que diga Rancho La Legión de Totolapan, Morelos y estar al centro del ruedo, porque yo siento que ha de ser una vibración chida, ¿no? Pues la verdad es que sí, casi pues regularmente yo creo que todos en el lugar donde nacemos nos sentimos con arraigo, ¿no? A nuestro pueblo, al lugar donde crecimos, donde pues pasamos la infancia y más que nada al escuchar, como dices tú, el decir La Legión de Totolapan y saber que somos del pueblo de Totolapan, pues se siente increíble, ¿no? Saber que estamos poniendo, pues vamos poco a poco, como lo dijo aquí Edgar, pero lo estamos poniendo pues en alto y que se escuche Totolapan y que sepan, más que nada que sepan dónde está Totolapan y que tenga una referencia a la gente, ¿no? De decir, mira, vino La Legión de Totolapan, ¿no? Ya muchos lo conocemos por tierra de músicos, ¿verdad? Pero ahora también así lo vamos es. A conocer por tierra de una ganadería que viene con todo y que sueña con tenerlo todo, mi canal. Primeramente Dios. Así es. A mi izquierda aquí tenemos a mi canalito. Delgadito, delgadito. ¿Cómo te llamas, canal? Ángel Carmona. Agarra el micrófono. No tengas miedo, canal. No. Sabemos que ahí está tu esposa, pero ¿ya? Tú ahí, machín, tú no te preocupes. ¿Cuál es Ángel Carmona? Ángel Carmona. ¿Cuánto tiempo ya tienes trabajando aquí en la ganadería, canal? Aproximadamente 2 años. 2 años. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido la satisfacción de estar acá? Inexplicable. ¿Sí, canal? Ahora sí que es algo que te apasiona y te gusta. ¿Y el patrón qué tal se porta? Desde chavito. Desde morro. Igual es tu pariente, Edgar. Sí. Ya como, mucho como un hermano para nosotros. Familia. Siempre apoyándolo y todo. Familia. Eso es lo bueno, ¿no, canal? Lo indispensable. Sí. Así es, mi canalito. Y de aquel lado tenemos a ir a la estrella. A la estrella. A la estrella de la familia. ¿Qué onda, mi canalito? ¿Cómo estás? Bien, bien. Eso. Allí dile a las cámaras tu nombre, compita. Me llamo Adrián Vázquez de San Vicente. Eso es todo, ¿eh? Mejor conocido. Muy como bien. El rompecorazones de Totolapan. No hay mujer que no se le niegue a este hombre, ¿eh? De verdad, muchachos, ese es el todas mías. Compa, Adrián también me ha invitado mucho aquí a venir a las instalaciones de la ganadería. También tengo mucho tiempo de conocerlo. Músico, mi carnalito, y pues aquí donde quiera lo hemos topado. Sí. Y gracias por la invitación, también, no, Adrián, gracias por la confianza que has tenido aquí con un servidor. Y ya saben que en lo que podamos ayudar, con todo gusto. Gracias, compa. ¿Cómo te has sentido estar aquí dentro de la ganadería, carnal? No, pues a todo dar. Y no es que es chingón, siento estar en un proyecto que, dijeron, en un proyecto de fe, que pues va creciendo poco a poco y pues, nos sentimos a gusto trabajando con todos los chavos. Eso es todo, como debe de ser. Como debe ser. No, no. Pues trabajando a gusto siempre. ¿Cómo te visualiza? Vamos a hablar en un periodo corto, en 5 años. 5 años. Pues dices, a lo mejor más viejo, pues no, pero no, de bueno. Cuestión de tu ganadería. Pues yo creo que hay que soñar muchas esas cosas, ¿no? Por eso el cajón trae ahí el símbolo de nunca dejes de soñar. Porque así inició tu servidor, soñando. Y a base de trabajo se fue dando las cosas, ¿no? Pero así, soñar, siempre. Y trabajando, pues. Porque sí. Si no más sueñas, si no trabajas, pues cómo se van a realizar tus metas o tus sueños, ¿no? Y pues nada, pues lo que Dios disponga, nosotros nos queremos dar a conocer en más, ¿cómo te puedo decir? Más ciudades, más pueblos, no sé. Mi intención esto es que vaya creciendo poco a poco, no así de repente, poco a poco. Y
pues yo creo que pisar las mejores plazas, ¿no? Que se puedan pisar. Que logremos, pues. Mencióname una de esas plazas que tú que te no, gustaría. Pues yo creo que todo sueño de cualquier ganadero y caporal del equipo es pisar la Monumental, ¿no? O pisar la Petatera. De Colima. O sea, son plazas muy grandes, ¿no? ¿Qué no. decir? Pisarte Tepeclispa. La Monumental de Tepeclispa. Y pues, principalmente, pues nadie es profeta en su tierra y pisar nuestra plaza que se llama Emiliano Zapata, aquí de Totolapan, porque nunca la hemos pisado. Sí, sí. Pero Dios va a dar el tiempo cuando Él quiera. Y va a ir acomodando las cosas. Va a ir acomodando las cosas. Y primero Dios se tiene que llegar. Se tiene que llegar y esperemos que se llegue en el mejor momento y que hagamos bien las cosas para la gente de aquí de Totolapan. Así es, mi carnal. ¿Por qué decides poner esa frase de nunca dejes de soñar? Por eso mismo, porque fíjate que, pues anteriormente, pues económicamente y aún así ahorita, no se podían dar las cosas, ¿no? Y soñando, a lo mejor es malo decir esto, pero perreándole y trabajando, pues se van dando las cosas y siempre mi sueño era tener un ranchito. Un ranchito, pero pues como te explico, todo es hecho a nuestras manos. Todo por ustedes. Todo por nosotros, por eso nunca dejen de soñar. A echarle ganas. Eso es todo. Oye, mi amigo, ¿nos puedes dar algún número de la contratación de la ganadería para que algunas mayordomías, los pueblos circunvecinos que estén interesados en que tu ganadería se presente en su comunidad, puedan llamarte? Sí, claro. Es 735-257-6272. Y en la página del rancho, se llama, lo pueden buscar como Rancho La Legión. Rancho La Legión de, orgullosamente, de Totolapan. De Totolapan. Bueno. Así es, mi carnal. Pues ahorita, si tú no lo permites, hay que pasar a tus corraletas, carnal, para que la gente vea la calidad de toros que tienes. Claro que sí. Y conozcan el nombre de cada uno de ellos. Claro que sí. Y esperemos, y de verdad te lo deseo de todo corazón, mi carnal, que sigas aún con mucho más éxito y que este año que inicia, pues lo inicies con mucho trabajo. Gracias. Próximamente estarás en Santa Inés, Xochimilco, ¿verdad? Santa Inés, Xochimilco. El 21. A ver si podemos ir contigo, carnal, claro, para grabar ahí las jugaditas y obviamente subir el video y que la gente esté mirando y a la perspectiva de esta ganadería que va por todo. Claro que sí. Y vamos a llevar este cajoncito. Estira. El mero. Este cajoncito. Nos los pidieron porque estaba bajito. Y con ese pretal es con el que jugamos, mira. ¿El pretal como lo marca la regla, carnal? Pues no sé si como lo marca, pero nosotros creemos que los jinetes así se agarran, ¿no? En cuestión, ya que tocas ese punto, te lo iba a preguntar durante el transcurso de la visita allí a cada uno de los ejemplares. Pero en cuestión de la espuela, que a veces es un tema siempre de controversia, ¿tú revisas o es espuela libre a lo que venga, como dicen por ahí? Pues es espuela libre, fíjate. Pero hay jinetes que al ver el cajón, al ver cómo trabajamos nosotros, hay jinetes que ellos mismos luego ponen cinta a sus espuelas, las tienen muy grande. Y dicen, no, pues cómo mancharme con ese cajón, ¿no? Y con las facilidades que nos dan. Ellos mismos ponen cinta, las hacen más chiquitas. Nosotros no ponemos peros. Pues dijeran por ahí, por eso trabajamos los animales, ¿no? Para tenerlos bien como atletas. O sea, no ponemos peros. Sí, se siente feo cuando llevan una espuelota. Pero pues ni modo. ¿Qué le podemos hacer? Pero hasta el momento no ha tocado tener algún así un problema muy fuerte en cuestión de eso de la espuela, que a lo mejor ya el jinete se te bajó a media jugada y ya no quiere montarle por lo mismo de que esos temas que siempre han sido controversia. No, fíjate que no, que como te lo repito, los jinetes mismos pues saben cómo trabajamos, que hay unos que luego se manchan y todo eso, pero pues nosotros no presionamos, no nada, nosotros trabajamos a lo que vamos. Que es a dar espectáculo y trabajar y hacer amigos principalmente. ¿Qué sientes cuando un toro tumba a un buen jinete? Lo mismo que cuando un jinete le queda a uno de mis toros, a un buen toro. La emoción. La emoción. La alegría. Sí. Pero fíjate que no nos gusta así andar tumbe y tumbe. Es mejor dar espectáculo. Dar espectáculo. Sí, gente. Porque si no, pues mira, pongo mi cajón, bueno, la lámina hasta arriba y ya. Para andar tomando. Ellos que se arreglen. Sí. No, pero fíjate que no.
otros nos basamos y la prioridad de nosotros es dar espectáculo. Porque hay ya mucha gente que se queja de que unos 2-3 reparos y abajo. Así es, carnal, siempre es mejor el espectáculo para que vean que estos toros juegan bien, juegan limpio y juegan como deben de ser. Sí, y fíjate que tenemos toros que no son de los que en el suelo los estén correteando o que se anden pegando el arillo. Por eso es el trabajo día a día aquí en el rancho. Juegan limpio. Juegan limpio. Al centro del ruedo. Pues ya lo has visto. Así es. Ya lo has visto, no se pegan. Nada, nada de eso. Nada. ¿Qué haces cuando un toro se empieza a pegar? ¿Lo sacas de la ganadería o lo sigues trabajando para ver si cambia? Como dicen por ahí, ¿prefieres avanzar que quitar mañas o cómo le haces? No, pues fíjate que no nos ha pasado ese caso, ¿eh? Todos los animales juegan limpios. Y a lo mejor se pegan ya cuando ya tumbaron. Cuando ya tumbaron o ya no tienen el jinete arriba. Pero mientras tengan el jinete arriba, ellos andan haciendo su trabajo. Así está. Eso está muy bien, mi amigo Edgar. Pues vamos a conocer. Claro que sí. Ahora sí que las instalaciones y también los animales con los que cuentas. Vamos a empezar con nuestra derecha. Aquí tenemos un torito amarrado, un torito negro. Ahí mi camarógrafo que se acerque, no hace nada. Ese torito, ¿qué nombre tiene, carnal? Se llama Carbonero. ¿Mexicano? Mexicano. ¿Hasta los huesos? Y hasta las pezuñas. Eso es todo. ¿Cuánto mexicano tiempo ya tiene aquí contigo? Igual, desde chiquito, becerrito. ¿Qué edad tiene aproximadamente? Tendrá como unos 3 años, 3 y medio. Ya pegando a los 4, yo creo. ¿Y estos becerritos, tú de dónde los traes? ¿O vas a las diferentes plazas que tenemos aquí cerca, ganaderas? Fíjate que hay veces que sí voy a Yecapixtla, mencionándolo. Así es. A ver si hay algún animalito que tenga unas características que nos guste, ¿no? ¿Cuáles son esas características, mi amigo? Pues que sea de este porte. Más pero, coméntale a la raza, más o menos, a ¿cómo te diré? El tipo de cornamenta, explícale más o menos, porque hay gente que a lo mejor ignora un poquito esas cosas. Que de cómo, cuáles son las características que debe tener un buen toro de reparo para ti. Pues a lo mejor no buenos son estos, ¿no? Pero así, mira, fíjate, como anteriormente los cuernos que sean algo grandes, la joroba, ¿no? Todo eso y la altura principalmente. Tenemos uno que está muy chiquito y ese ya no va a crecer, pero nos basamos también que sean algo grande, que no sean animales pequeños. Así es, este es el Carbonero. Carbonero. Bueno, aquí a nuestra espalda tenemos otro animalito muy bonito. ¿Este qué tipo? Bueno, ¿cómo se le puede llamar? ¿Qué color es? ¿Qué raza? Así de colores no te puedo llegar a decir, mucho, porque no le sé mucho. Sí. Pero, pues, es el mismo tipo que aquel carbonero, tiene la misma estampa, si lo ves. ¿Qué nombre tienes? No tiene nombre, apenas lo vamos a poner. Lo vamos a bautizar. Ahorita lo vamos a bautizar a ver qué nombre le ponemos. Va que va, sí. Vamos a ponerle Huevito Kinder. No, huevito. Y fíjate, tiene 2 años. Está morrito, si ven la cola como la tiene, todavía no la empluma bien. Tiene un estilo como el Berlín. Berlín. Más o menos. Torazo. Algo. Y todavía le falta crecer. Yo creo que va a crecer tanto del tubo. De ese tubo un poquito más. Más o menos, ¿eh? Así es. ¿De las nuevas adquisiciones de este canal o ya tiene chico? No, ese ya tiene también, ya tiene. Te digo que todos los agarramos chicos. O sea, todos pequeñitos. Ese ya tiene tiempo. También me lo pasó un amigo de aquí de Cuautla. Muy bonito, becerro. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos para acá adelante, canal. Tantos corraletas. Muy, muy buenas instalaciones, mi amigo Edgar. Te digo, mucho sacrificio, harto trabajo. Sí, sí, sí. Pero ahí, bueno, poco, mira, aquí está la recompensa de todo ese trabajo que has hecho. Aquí tenemos ya un toro hecho y derecho. Hecho y derecho. Se llama Bombardero, perdón. ¿Bombardero? Bombardero. ¿Cuánto tiempo tiene ya contigo? Tendrá como unos... ¿Qué te puedo decir? Como unos 3-4 años. Este sí lo agarramos ya grande. Este sí lo agarramos grande. ¿Y este ya jugaba o igual tú lo fuiste haciendo? No, ya jugaba. Pero igual cambió mucho su estilo al llegar acá. Sí. Tiene muy buen porte.
Sí, esperamos que siga dando. Ya está algo grande, pero sigue trabajando bien. ¿Pero te ha dado buenos resultados? Sí, sí, sí. Sí, para su edad, porque ya está algo grandeciendo. ¿Es de qué tipo de reparo tiene? ¿Es voltero, aéreo, panteado? Es ¿cómo te puedo decir? Casi voltero y pero dices, da la vuelta y se regresa. Ándale, más o menos así. Está muy, muy buena estampa del animalito. Sí. Continuamos en la siguiente, creo que está vacía, ¿no? No, ¿qué va? Ah, ¿no? Es el chaparrito que te digo. Ah, pues sí está bien chaparrito. Que no. Ah, no, está echado. Yo pensé que... Está echado. ¿Ese qué nombre tiene, carnal? Máximo Nivel. Máximo Nivel. También un torito como atigrado, ¿no? Atigrado, da también espectáculo. Ahí lo ven en la página y ha dado buenos espectáculos el animalito. ¿Este igual qué edad tiene? Ha de tener como sus 3 años más o menos, 3 y medio. Igual, hecho por ti. Hecho también. De hecho, este, pues, no es por decir, ¿verdad? También nos los pasaron como que no jalaba muy bonito y aquí se fue acomodando. Se fue haciendo, se fue con el trabajo. Con el trabajo, constante. Así es, aquí tenemos otro que se ve que es bien mansito. Creo que es su enamorado de aquí, de tu caporal. Ya le voy a dar un besito para que se despierte. Sí. Se llama Línea de Oro. También fue... Es el volterito, ¿no, carnal? Es el volterito. Muy jalonudo. Ya lo vi jugar. Es el que se jugó ahí en San Miguel, ¿no? San Miguel, sí. Cuando le montó el africano de Santa María. El africano, que se le quedó. Sí, sí, muy, muy buen espectáculo. Aquella tarde. ¿No sí. es bravo o no? No, no es bravo, es juguetón. Este lo traíamos para la engorda. Fíjate que teníamos unas engordas. Y ahí le vimos algo de que iba a jalar y se quedó. Y ahorita anda jalando. Estaba de engorda este animalito. Pero quiso vivir más tiempo. Si no, ya. Si no, quién sabe dónde anduviera. Muy, sí. Muy buen toro en Línea de Oro, canal. ¿De sí. los estandartes de esta ganadería? Sí, sí, es de los estandartes. Y ahí hay un toro. Tiene como 4 años, 4 y medio, no está tan grande, fíjate. No está tan grande. Mansito. Sí, mansito. Seguimos con los demás, carnal. Sí, sí. Aquí tenemos, aquí este... ¿Qué nombre tiene, carnal? Este se llama Sicario. Sicario. Sí, igual. Se llama Sicario. Este apenas va a querer debutar. De hecho, hace un año, hace dos, ya no, hace dos. Lo llevamos aquí a Tepe y dio buen espectáculo. Dio buen espectáculo. Fue su primer monta y de ahí pues ha ido descansándose, no ha trabajado bien. O sea, bien a trabajar, a meterlo a jugadas, ¿no? O sea, pero de sí. que trabaje, trabaja pues. Sí, es sí. bueno. Es bueno, por eso se quedó acá también. De hecho, hay animales que luego vendemos por necesidad, ¿no? Pero no salen muchos animales de aquí así que digan, ah, es malo. Apenas me di cuenta que un becerro que vendí hizo feo en una plaza. Sí. Se ganó un torneo. Pero pues, o sea, no vendemos cosas malas, ¿eh? No vendemos cosas malas. Todo así, garantizado. Todo garantizado. Sí, sí, ¿te han llegado a comprar otras ganaderías? Quieren llegarme a comprar, pero ahorita, pues no. Ahorita sí, así con eso que estamos. Le digo, ya despuesito vemos a ver si se anima uno. ¿Qué es lo que te limita a no venderle, carnal? Mira, apenas estamos empezando con este proyecto y pues vender los animalitos que hemos criado desde abajo. Pues está canijo, ¿no? Sí. Porque nos deshacemos de algo que nosotros hemos trabajado durante... Se les ha costado. Sí, entonces, ahora sí que esto ya no es lo económico. No. Nunca lo hemos visto por lo económico, sino simplemente también la pasión. Pero para también mantener esto, este tipo de ganado que está volado, dijeran por ahí, y de repente ahí caen jugadas, sí cuesta algo. Sí cuesta algo. Entonces, pues por eso trabajamos también en el campo. De ahí sacamos también para su alimentación y todo eso. Para todo. Sí, ¿tú para mismo todo. Trabajas los granos, todo? Sí, nosotros mismos, como lo ven por ahí, pues ahí tenemos un poquito de maquinaria y ahí le vamos haciendo. Sí, somos gente de campo también. También. Eso es bueno. ¿No sembraste rojos ahorita que están bien caros? No, no. Ay, le hubieras pegado, carnal. No, o a lo mejor no. ¿Qué tal y sí? Pues ya ni modo. Aquí continuamos con las instalaciones.
Aquí tenemos otro carnalito. ¿Este qué nombre tiene? Este se llama... Infierno en la Tierra. Chula estampa. Sí, como pues, debe de ser un torito mexicano, ¿no? Sí, mira, fíjate. El brío. El brío. Estando alerta y su cornamenta. ¿Qué? Por ejemplo, hablando de tu caso, ¿qué tipo de granos específicamente es el que tú les das a tus animales? No, puro maíz. Puro maíz. Puro maíz. No damos otras cosas. Ahí ya, bueno, ahí tienen su secretito luego. Fórmulas. Su fórmula, ¿no? Pero no es cosa del otro mundo, fíjate. No es cosa de otro mundo. Está chula. Sí. Aquí tenemos otro. Este sí viene de otra ganadería, me comentabas hace rato detrás de cámaras. Sí, este viene de Rancho Escondido. Nos gustó también algo becerro. Ahorita ya va creciendo. Y ahí va dando, también va agarrando su jugada. ¿El único extranjero que tienes? El único. ¿Americano? Americano. ¿Qué nombre tiene? Este se llama Misión Suicida. Misión Suicida. Igual, me imagino que es un torito de espectáculo. Ahí va dando. Te digo, es muy chico. Si lo ven, es muy chico también de su edad. No es animal grande. Le falta todavía crecer. No va a crecer mucho, tampoco. Pero sí va a crecer algo. Tiene buen fierro también, viene de buen fierro. Atigrado y todo. Atigradito. Y buena estampa también. Está muy, muy bueno. Es lo que buscamos, la estampa. La estampa y buen juego también. ¿Qué te iba a comentar? ¿Sueñas con comprarle a lo mejor algún toro de alguna genética en especial? Fíjate que sí, porque estamos pensando también en hacer nuestra propia genética. Sí. Pero, te digo, esto va poco a poco, o sea... Eso es parte también de un sueño, ¿no? De tu servidor, hacer la genética. Y sí, ¿cómo no? Comprarle a ¿qué te puedo decir? A esos grandes ganaderos, ¿no? Que tenemos muy buena relación con ellos. Fíjate, hasta de Estados Unidos tenemos buena relación con ganaderos de allá, ¿eh? Gracias a Dios que se nos ha dado. O sea que los contactos están, compa. Sí, pero pues, como te digo, poco a poco. Como todo. Como debe. Poco a poco se llega lejos, como dice la frase. Sí. Aquí tenemos otro granicito. Sí, mira, fíjate que este lo fuimos a traer a Tlaltizapán. Zacatepec, para ser exacto. Allá en la tierra del plebe. Ándale. Por allá. Verito, casi cerca. Sí, lo fuimos a traer también desde chiquito y ahí va. Ahí va queriendo. Ahorita está descansando también el animalito. De hecho, tenemos trabajo en el campo que no hemos podido limpiar los corrales. Mucho trabajo en el campo y pues no hemos podido limpiarlos, pero pues comida y todo atendidos están. Eso sí, ¿no? De su agüita y su alimentación. Eso siempre. Oye, y por ejemplo, bueno, vuelvo con la alimentación. En cuestión del agua también hay algunos líquidos que se le echan como para que, no sé, sea vitaminas o algún... Pues mira, fíjate que nosotros no manejamos otra cosa. Más que vitamina desparasitada. En el agua, no sé. A lo mejor puede haber, pero nosotros no, nada más. Agüita ya. Natural todo. Así. Igual, antes de la jugada, unos 3 días antes, a lo mejor 4. Vitaminada y ya, hasta ahí. El famoso, o sea, piquetito. No, es vitamina. Ah, no, pura vitamina. Sí. El animal que va a dar. O sea, ¿para qué estarles metiendo cosa y media, no? Y a lo mejor a largo tiempo les hace daño. Una pregunta y tú me contestas a cuestión de lo que te ha tocado vivir dentro de tu ganadería y dentro del jaripeo. ¿El toro de reparo nace o se hace? Fíjate que nace y se hace, ¿eh? Porque hay animales, por ejemplo este que está aquí a mi lado, que no hacía nada y nosotros lo agarramos... Porque según jugaba y llegó acá, no hacía nada. Y ahorita va dando de qué hablar también. Tiene una bonita estampa también este animal. Y va dando de qué hablar. Todavía no se ha estrenado así muy, muy, muy bien, que digamos. Vamos, cámara. Va dando. Y así como ese rojito que ven al fondo. Al fondo. Así llegan todos. Becerritos. Ah, sí. Pues sí tiene harto brío este, ¿eh? Este sí está...
Es bravo. Es nada más aquí en los corrales, ya afuera ya no. Es bravo como la suegra del camarógrafo, ¿eh? ¿Sí? Sí, no, su suegra es bien bravísima. Así como ese rojito que ven en la pantalla, así llegan todos. Becerritos. Becerritos. Hay más o menos que, bueno, ¿qué edad tiene justamente ese becerro? Yo creo que, no sé, pero la de pegar al... ¿6, 7 meses? Yo creo. ¿O ya pasó del año? No, creo que pase del año, ¿no? Como unos 7 meses. Igual 8. Ese, tú ya le viste algo, que sí. Dices, ¿sabes qué? Este sí, te va a formar sí. parte de las filas del rancho. Sí, le vi algo y pues aquí se quedó. Cuesta, es el que más cuesta sacarlo. Como ves, está chiquito y es el que más miedo le tienen y todo. ¿Porque es bravo? No, pero es muy ariscón. Muy ariscón el animal. Y hablando de creencias y se me pasó lo que te iba a decir. ¿Del aretito, del moño? No, del moño no, de otra cosa. Ay, ya se me pasó. Pero bueno, ahorita a ver si se me viene a la mente. Pero ese becerrito, ¿ya tú los vienes trabajando para qué? Ya, lo vengo trabajando. Desde ese tamaño más o menos los ando trabajando. Hasta ahorita que han visto el negro y el blanquito. Hasta esa altura, esa edad. Ahí vamos haciéndolos. Tenemos fe en estos animalitos. Bonitos los ejemplares, mi amigo, ¿verdad? Felicidades. Aquí está todo tu trabajo. Sí, de años. De años, fíjate que de años y apenas estamos aquí dando algo de batalla. Está bien, canal. Bueno, vamos por la parte de atrás, ahí creo, me parece que tienes otro. Ah, sí, allá tenemos otros. Continuamos aquí en las instalaciones de Rancho La Legión. Aquí tenemos los últimos tres toritos que tienes tú, mi amigo Edgar. Empezamos allá con nuestra izquierda, un toro negro. Estampa también, así como el toro mexicano. Bravo, el brillo se le nota. Cornamenta muy bonita. Pero platícanos acerca de ese ejemplar. Mira, fíjate que este era de un amigo. Y pues nos los pasó también de aquí de Totolapan. De hecho, yo se lo conseguí, pero ya no se le pudieron dar las cosas y me lo vendió a mí. Y aquí lo tenemos. Y va dando también de qué hablar. Se llama Nahual. Nahual, sí, ¿sí convierte en la noche, no? Pues yo creo que sí, porque hace un chingo de escándalo, ¿eh? Eso es todo. En la noche. ¿Y aquí en la coroleta del medio? Un coloradito, no sé cómo le quieren llamar. Este lo traje de Amacuzá. Un compa, también me gustó cómo jugaba, nada más que lo estamos componiendo, porque las pezuñas y todo eso también lo trajimos chico. Pero con tanto trabajo ahorita no nos ha dado tiempo de andarlos arreglando. ¿Has estado bien entrado en el campo, carnal? Sí, bien entrado. Pues es la fecha. Es la fecha de andar ahí en el campo. Y pues hay que darle. No hay de otra. No. Allí en la corraleta del fondo tenemos un toro que, por lo que sé, lo trajiste de una ganadería ya de renombre. Un toro ya hecho y derecho. Me parece igual, ¿mexicano o americano? Es mexicano. 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 ¿Toro llamado El Universo? El Universo. Era del compa Edgar de la raza. Saludazos ahí al compa Edgar. Era que se nos dio el modo de adquirirlo. Y pues anda jugando bien. En San Pedro hizo buena jugada con el jinete. Y si lo ven en los videos, también es un animal. No sé si sea por el estilo que jugaba ya antes o así lo traía. Pero no tumba y no corretea. Sigue jugando. Y eso es lo que nos gusta a los animales. Que sigan jugando. ¿No has visto el video? No, lo he mirado, pero después me lo pasas ahí lo ponemos para que sí, la gente lo cheque cómo es el estilo de juego de este toro. Cambió algo su estilo de juego. Cambió algo su estilo de juego y pues nos gustó. Y más que nada, pues es mexicano. ¿A tu experiencia, carnal, sí cambia el toro, el estilo de juego en cuestión del berijero? O un toro, se lo pongas, no sé, de lado, del otro lado, en medio, abajo, no sé cómo se maneje, pero ¿da siempre el mismo reparo o sí cambia? Sí cambia, más que nada yo digo que es la mano, ¿no? Es la mano, pero porque igual le ponemos igual como venía jugando, le ponemos los mismos berjeros y todo. Pero sí cambia también, agarrándolo para bien o para mal, cambia el animal. Así es, canal. Sí. Pues mi amigo Edgar, pues ahora sí que te queremos agradecer la disponibilidad de recibirnos aquí, abrir las puertas de tu ganadería.
deseándote todo el éxito. Una disculpa por las veces que te cancelamos, pero como dices tú, hay veces que la chamba de imprevisto, sí. las cositas, los detalles, pues hacen que impiden que hubiéramos llegado, pero como te vuelvo a repetir, y tú siempre eres un hombre de fe, igual que un servidor, y mira, el día de hoy, sin pensarlo mucho, se dieron las cosas. Se dieron ya las cosas. Y aquí estuvimos grabando esta pequeña plática contigo. Te agradecemos mucho el tiempo de espera, la disponibilidad, y gracias por abrir las puertas del rancho. Ya sabes que la página está para apoyarte, y lo que guste es subir videos, imágenes, adelante, sin ningún problema, mi amigo. Muchas gracias, y pues ya se venía dando esto desde hace tiempo, pero los tiempos de Dios son perfectos. Así es, carnal. Y hasta ahorita, pues, se dio, y con mucho gusto, cuando quieran, la gente que quiera venir aquí es un humilde rancho, y tú ya sabes que tienes las manos abiertas para ti, tu jefecita, que la estimo mucho. Así es, carnal. Y ya saben, aquí estamos cuando quieran ustedes. Ya está, mi amigo, de verdad bien agradecido, y esperemos, primero Dios, se sigan dando los éxitos, y ahora que tengas jugadas, invítanos para que la gente vea la calidad de toros que tienes aquí. Primeramente Dios, los vamos a invitar, y recuerden, sigan la página de Rancho La Legión en Facebook, y una cosa que sí les digo, nunca dejen de soñar, amigos. Así es, nunca dejen de soñar, porque el amigo Edgar lo está cumpliendo, bendito sea Dios. Después de tantos años, pero ahí se nos va. Y de tanto trabajo también. Y tanto trabajo. Y sacrificio. Sí. Así es, mi carnal. Pues bien agradecido, compita. Muchísimas gracias de antemano. Ya sabes que aquí cuentas con Otón Granados, un servidor. Estamos a la orden. Estamos casi paisanos aquí. Estamos cerquita de mi municipio. Y estamos aquí a la orden. El día de hoy estuvimos con una ganadería joven que, como dice él, sueña con tenerlo todo, y yo sé que lo va a lograr. Rancho La Legión, del jovenazo Edgar Nolasco de Totolapan, Morelos, orgullosamente la tierra de los músicos. Sí. Y hoy en día de esta ganadería joven que viene con todo. Mi amigo Edgar, muchísimas gracias. Y nuevamente gracias, repítele a la gente tu número de teléfono para cualquier contratación, duda, o si hay por ahí una chicuela que a lo mejor le llamó la atención y requiere de tus servicios. Adelante, Edgar. Sí, no, es 735-257-6272. Esos son los números de contratación de la ganadería. Ya saben, estamos a la orden. Muchísimas gracias a toda la gente que está mirando este video. No olviden compartir, suscribir, dejen sus comentarios buenos o malos, que todo sirve y todo es para bien. Muchísimas gracias. Feliz año nuevo, y que este año 2024 venga con mucha salud y bendiciones para cada uno de ustedes. Se los deseamos de todo corazón. Cuídense, no tomen mucho, y ahí estamos a la orden. Saludos, canal.